Me voy. Aquí tienes tu Valium. Sin problemas, sin recetas. Oferta especial del día del fin del mundo, 40 euros. ¿40 euros? Joder, con esto tenía que darme para la bebida también. Ah, ya sabes cómo va esto, la ley de la oferta y la demanda. Si no lo quieres tú, lo quiere otro. 50 euros. ¿No me vas a dejar ni pagar los condones? Vente por aquí mañana y a lo mejor te doy una pastillita de estas del día después. Oferta de la casa. Hasta luego, guapísima. Todavía no, tía. ¿Eh? Que la Nuria me ha dicho que igual no me mete mano porque es un pervertido sexual y lo que le gustan son las guarradas, ¿sabes? Que la Jota le ha dicho que ahora a los tíos lo que le va es el tema trío. O sea, que ahora quieres que hagamos un trío. ¿Pero tú me has visto? Para nada, tía. ¿Eh? Que yo al Dani lo quiero para mí sola, ¿sabes? Así que tú vienes y te quedas ahí. Impresionante. ¿Y luego qué? ¿Qué hago? Pues luego, lo mismo que con el Miguel, mira, este es el plan. Lo emborrachamos, ¿vale? Y yo, pues, me le pongo a tono. Y tú, pues, pues nada, te quedas ahí mirando hasta que entremos en faena. ¿Y luego? Tía, pues lo mismo que con el Miguel, te quedas mirando, ¿sabes? Pero esta vez no vayas a grabar con el móvil, que es que te juro que te mato. Mira, yo es que con esto de los extraterrestres me he dicho, esta puta noche cae el Dani como yo me llamo Vanessa María, aunque sí cae. Ni nada. Se ha trincado a mi padre. La verdad es que la han castigado y no puede venir, así que podemos ir empezando y luego ya la segunda. Vale, voy. ¿Quién es tu jugador favorito? CR9, por supuesto. Es perfecto. ¿CR9? ¿Qué coño es eso? ¿Suena robot? Tía, es Cristiano Ronaldo. Este tío es un dios. Ayer falló en penalti, pero algo le debieron hacer para que fallara. Y el árbitro lo echó, pero es que ese árbitro es un hijo de... Deberíamos matarlo. Está bueno. Este tío está cuadrado. Fue el día de su presentación. El Bernabéu a sus pies, todo el mundo gritando.
El tío iba saludando con la mano, con su sonrisa. Yo estaba ahí en primera fila. Y el tío me miró. Me miró. La hostia. Oye, Dani, ¿a ti te van las películas de romanos? A veces imagino que estoy en un prado. Y él está ahí, volando, con alas de ángel. Y me tiende una mano y yo se la cojo. ¿Qué haces? Tú piensas que soy cristiana.